This is what it feels like. It's Sonic. It's pinball. It's new Sonic Spinball. It's a faster. Sega Genesis and game cartridge sold separately. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aquellos Maravillosos Juegos. A día de hoy, y en la década de los 80 y de los 90, era una práctica muy habitual que cuando algo en la industria del cine, ya sea una serie, fuera también música o fuera un videojuego, triunfaba mucho, se usaba esa imagen para hacer, a modo de reclamo, para sacarla y explotarla en toda clase de productos. En los 90, Sonic, la mascota de Sega, gozaba de este estatus. Y así se demostró lanzándose toda clase de merchandising y lanzándose también videojuegos que poco tenían que ver con las mecánicas o con el género al que nos tenía acostumbrado el erizo azul. Este es el caso de Sonic Spinball, un juego que utiliza la imagen de Sonic para lanzarnos y vendernos un juego de pinball, un juego que quizá pertenecía a un género que tenía más difícil agarrar un buen número de ventas, pero que acompañado de la imagen del erizo azul y de esta portada tan espectacular, hay que decirlo, pues bueno, agarró un buen número de ventas y se convirtió en un juego que hoy merece un vídeo y que quiero que entendáis que no es un juego de pinball al uso y que tiene mecánicas quizá o tiene particularidades que lo convierten en un producto muy especial. Lo primero que hay que decir es que, aun siendo un juego de pinball, este programa nos cuenta una historia que enriquece un poquito más el extenso universo de Sonic. El Dr. Robotnik ha convertido el monte Mobius en una fortaleza mecánica llamada Beck-O. Allí usa diferentes energías para atrapar a los indefensos animales y convertirlos en robots esclavos. Sonic se adentra en la seguridad de la fortaleza con la intención de destruirla y lo que allí se encuentra es un sistema de seguridad en forma de pinball. Para mí es una muy buena manera de hilar todo el lore de la franquicia con un juego que no había una forma demasiado coherente de sumarlo a la historia del erizo azul. Jugablemente nos encontramos ante un juego de pinball clásico, evidentemente con Sonic como protagonista, en esta ocasión en forma de bola. Tendremos que golpear a Sonic con los flippers para que rebote por la mesa con el fin de conseguir las esmeraldas del caos escondidas. Una vez que las tengamos en nuestro poder, se abrirá una sala donde tendremos que derrotar al jefe final. En estas batallas tendremos que golpear varias veces al boss final en su punto débil para conseguir la victoria. Al finalizar las mesas, pasaremos por una fase de bonus en las que jugaremos a un pinball más tradicional que es manejado por Sonic. El juego cuenta con varias mesas, con diseños muy logrados y variados, lo que hace que el juego no se haga nada monótono y suscite interés el ir avanzando para descubrir las siguientes mesas a las que tendremos que enfrentarnos. Sonic Spinball se siente genial a los mandos, todo responde muy bien, haciendo que todo resulte sencillo y que nuestras órdenes se transmitan muy bien a la acción del juego. Cuenta con la particularidad de que en algunos momentos podremos manejar a Sonic como si de un plataformas clásico de su franquicia se tratara, algo que aporta unos momentos de originalidad al juego. A mí en lo personal quizás se me antoja algo corto, pero todo lo que aporta el programa en cuanto a jugabilidad la verdad es que deja muy buen sabor de boca. La dificultad es bastante peculiar, si no estáis familiarizados para nada a los juegos de pinball quizás os haga bastante cuesta arriba. Quiero destacar la opción de jugar hasta 4 jugadores no simultáneos, pero que aporta una muy buena dosis de pique si os juntáis con varios amigos en casa a ver quién realiza la mejor puntuación mientras vais pasando el mando. Gráficamente una de cal y una de arena, los diseños son geniales, con muchos detalles y colores, pero en ocasiones el scroll hace algunos extraños como que no es capaz de alcanzar a la bola, que pueden resultar molestos. Además, en los ratos en los que Sonic va caminando y no convertido en bola se le nota un tanto tosco, seguramente porque lo comparamos con sus apariciones previas en juegos de plataformas. Bajo mi opinión, quizá el apartado musical no destaca demasiado, sí que tiene algunas melodías que suenan muy bien, pero en contraposición tiene otras que son bastante pobres. Por el contrario, tiene unos efectos de sonido sublimes, muy variados y que suenan realmente bien. Bueno, a excepción del sonido este que emite Sonic al morir, que si lo habéis jugado seguro que lo recordaréis y no para bien. Si en algo destaca este Sonic Spinball es que hace una muy buena combinación de lo que es un juego del género de pinball con ciertas pinceladas del juego de plataformas. Además aprovecha muy bien el universo de Sonic y se convierte en un juego muy directo, muy fácil de entender, un juego muy disfrutable y que aporta mucha diversión. Hay que decir que Sonic Spinball también tiene una versión para Master System, también tiene una versión para Game Gear, evidentemente limitadas por las limitaciones del hardware,
pero son versiones muy buenas y en algunos casos, en algunos puntos del juego, me atrevería a decir que están incluso mejor optimizadas que la versión para Mega Drive. Es un juego, en cualquiera de las tres versiones, muy disfrutable, es un juego muy recomendable. Si os gusta Sonic, es un complemento maravilloso para el universo del Erizo Azul. Y si os gustan los juegos de pinball, hay que decir que también está muy bien. Es un juego que divierte, muy directo, como os he dicho, y un juego que está muy bien hecho. Así que aquí quiero deciros que no siempre estos juegos que aprovechan la imagen de productos de éxito, de cosas que en el momento están de moda, llamémoslo así, no siempre son productos pobres. En este caso Sonic Spinball es un buen juego, como siempre lo digo desde mi opinión, desde mi punto de vista, que son lo que son estos vídeos, pero yo es un juego que os recomiendo a que le peguéis unas partidas y que si lo encontráis a un buen precio lo incluyáis en vuestra colección. Con esto queda todo dicho, gente. Por aquí abajo tenéis la caja de comentarios para que hablemos de este Sonic Spinball, que me contéis vuestras experiencias, que me contéis cuál es la versión que tenéis en vuestra colección, cuál es la versión a la que jugáis, etcétera, etcétera. Por aquí arriba, redes sociales. Como siempre, os invito a que estéis en Instagram, en Twitter, Facebook, el grupo que tenemos de Telegram, etcétera, etcétera. Y como siempre os digo, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Bye, bye.